Muy buenas y bienvenidos a CPCeros, un podcast en modo cero para amante del piso de ladrillo. Soy Chema y vamos a proseguir con este ya tradicional repaso al catálogo de la CPC, siempre de la mano de un invitado, siempre la mejor compañía, la gente de CPCeros, claro que sí. Esta semana, antes de presentar a nuestro invitado, quería mandarle un saludo porque la última grabación lo hice al final y eso está muy feo. Y lo principal es que las cosas hay que hacerlas bien, entonces repetimos. Amigo Rubén Hinoto, muchísimas gracias por el cafelillo aquel que nos pasaste por la cuenta de Ko-fi, el que nos permite mantener los niveles de cafeína en unos niveles óptimos para que la grabación salga tan desastre como siempre, pero bueno, al menos no estamos más despiertos. Y sin más dilaciones vamos a proceder ya, ahora sí que sí, a presentar al invitado de esta semana, que tenemos a un grande entre los grandes. Tenemos al amigo Striker, dice tú, ¿Striker qué Striker? Ahora es cuando yo podría hacer una rima y entonces ya la terminaríamos de liar, me ponen el SSK de más 18 al podcast y la terminamos de cagar. Pero no, el amigo Striker Jiménez. El Striker Jiménez igual no suena, pero si decimos Albert de fase 1, que ya os suena más. Albert, ¿qué dice el tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy contento de que me hayas invitado, muchísimas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti siempre, que no sabes la gana que tenía de que pasas tú por aquí, porque macho, Si no me equivoco, eres el primer podcast de. Este es el primer podcast que no sé de fase 1 al que acude. Sí, la verdad es que sí. No me gusta mucho grabar. Muchas veces en fase 1 incluso no me gusta mucho porque hay mucha gente y prefiero más escuchar. Pero hoy nunca he ido a ningún otro podcast. Nunca, siempre me he escaqueado, amablemente, un poco para no quedar mal. Pero siempre me he escaqueado y no es la primera vez que vengo a otro podcast. O sea, estoy muy a gustito de haber estrenado aquí. Ahora es cuando te podemos hacer maldades y hacerte puteos ahora que tú no estás en el otro lado como de costumbre. Adelante, adelante, estoy preparado. Vale, no, ya sabes que aquí maldades ninguna, solo cosas malignas. La gente que, bueno, yo creo que aquí a esta altura de película todo el mundo conoce más fase 1, ¿no? Podcast de referencia tanto en lo que sería mundillo de videojuegos retro como lo que sería cultura popular, cine, videojuegos, TVO. Una cosa que tú lo has definido muchas veces, o al menos en la voz de Ignacio, las cosas que nos gustan, ¿no? Esto siempre que me parece la mejor definición que se podía hacer a lo que sería el podcast de fase bonus, que lo engloba todo, ¿no? Las cosas que nos gustan, ese cine casposo, ese cine ochentoso también, esos TVO, esa historia. Pero para historia, la primera pregunta que te voy a hacer, que es para ir conociendo un poquito de la historia sobre ti con la plataforma con la que estamos hoy, por la que estás aquí invitado. Cuéntanos, Albert, ¿cómo llega la CPC en tu vida? Pues yo soy del 85, ¿vale? Entonces imagínate un poco lo pequeñito que me pilló el Amstrad. ¿Y cómo lo conocí? Lo conocí por un vecino, siendo súper, súper pequeño. Fíjate cómo son las cosas que antiguamente yo recuerdo, siendo muy, muy pequeño, que algún día a la semana o así echaba las tardes en casa de un vecino bastante mayor. A lo mejor tendría 40 o 45 años, el hombre se empezó a pillar, le dio por el tema de Amstrad, le dio por el tema de... Yo no sabía lo que era Amstrad, no sabía lo que era un ordenador, no vi una puta mierda. Es lo primero que vi, es lo primero que vi en mi vida. Y recuerdo haber visto, creo que tendría también el 6128, pero yo recuerdo haber visto el primero, el CPC-464. Y me quedé, pero súper alucinado. O sea, para mí, el tema de la pantalla de fósforo y demás, o sea, era una cosa mágica. No, yo no veía la falta de colores, veía una cosa realmente mágica. Me volví loco. Yo tenía... En aquel entonces, desde hacía poquito, me compraron un Atari 2600, esa consola que tenía, y claro, me volví loco con el Amstrad, me volví absolutamente loco. Y yo quería ese ordenador, o sea, me daba igual cualquier cosa, yo desde la absoluta ignorancia, yo quería ese ordenador exactamente, quería el verde, el ordenador verde, me daba igual que a mí una amiga, hostias, me importaba una mierda, yo era súper pequeñito, solo quería ese ordenador, ¿vale? Y bueno, al final, pues bueno, me lo compraron. Supongo que pensaría mis padres que era gilipollas porque al ir a comprarlo no, podría haberme comprado otro, pero yo quería ese porque me llamó mucho la atención y nada, me hice con ese gracias a este hombre, que ahora comentaremos más adelante también. Vale, pero... y nada, era muy pequeñito y nada, para mí fue una locura. Me acuerdo cuando llegó el equipo por fin, ya os digo, el CPC-464, o sea, yo me acuerdo. Estoy acordándome ahora, cuando era pequeño tenía un teléfono inalámbrico de estos súper antiguos en mi cuarto. No usaba una puta mierda porque nadie llamaba a Yoster, pero tenía, no sé, a lo mejor eso de tener un teléfono ahí, hostia, tengo un teléfono. Y eran de estos antiguos inalámbricos que tienen una antena larguísima, estos que tenéis que desplegar una antena.
En la base era así grande pero chata, pero el teléfono sí era un puto ladrillo, de estos que sacabas antena como si fuesen de estos de la radio, ¿te acuerdas? De estos súper antiguos. Sí, correcto. Y me acuerdo que me volví tan loco montando el equipo, que yo no, o sea, tenía papeles y tenía el teléfono y toda la base del teléfono, y monté el equipo encima. O sea, no vi nada, o sea, yo estaba loco con el ordenador, era súper pequeño y me volví conectando el cable y demás, a mí me costaba mucho porque pesaba un huevo, pero me lo puse y me volví loquísimo, recuerdo mucho ese día, y creo que estuve una semana o así con el ordenador encima de la base del teléfono, y yo pensaba que la antena, o sea, creía que la antena como que salía del ordenador o algo, y dije, o hasta que al cabo de casi una semana dije, hostia, si esto es, he pisado el teléfono que se había quedado ya sin batería ni nada, que necesitaba cargar. He pisado el teléfono y ya lo desmonté, pero imagínate la ignorancia, era muy, muy pequeñito, ¿eh? O sea, ahora también soy ignorante, pero en aquella época, imagínate la ignorancia. Para mí cualquier cosa así me alucinaba mucho. Ya, pero son historias muy bonitas y además historias que son muy típicas de lo que sería una época, ¿no? Que si se la tienes que explicar a alguien que haya nacido en los últimos 15 o 20 años, posiblemente no lo llegue a comprender. Pero en esa época que el hecho de tener un ordenador en la casa era un privilegio. Era magia y un privilegio, porque tú tenías amigos y amigos que no, bueno, tú, a ti te pillaba el viejo más pequeño, ¿no? Y cuando tú tuviste ya edad de ver el tema, pues igual había más gente. Pero no era lo normal que la gente tuviera un ordenador en casa. Entonces, el hecho de que tú tuvieras uno era tan importante para ti, era tan especial, que es que te daba exactamente igual. Sí, que sí, hubiera sí. un Pentium 4 a 7000 GHz, a ti te habían llevado un ordenador a casa y tú estabas contento porque tú lo que querías, en el fondo, era jugar al ordenador, ¿no? Y sí, es así. Mi infancia triste porque, hostia, te podía haber comprado una Amiga, es que te podía haber comprado un PC. Pues no. Pero no estoy arrepentido, ¿eh? Ya, a eso me refiero, ¿no? Tuviste un CPC, tuviste infancia feliz, lo flipaste en color y más con esa imaginación ya viendo la antena que te hace cosas raras y toda la historia. Pues sabes la putada es que cuando uno es niño, ¿no? Pues lo que quieres es cambiar juegos. Y solo conocía a dos personas con el puto Amstrad, que era el señor este, el vecino este, y el amigo de un amigo mayor, el hermano mayor de un amigo que era un rancio hijo de puta, y solo conocía a estas dos personas con Amstrad, macho. Entonces estaba súper jodido porque todo el mundo tenía Spectrum, macho, todo el mundo tenía Spectrum, era una cosa bárbara. Al final, con el tiempo, me tuve que pillar un Spectrum, ¿vale? Porque, y bueno, ahora cuando hablemos de los juegos que íbamos a hablar, pues comentaremos un poco, porque me llevé un poco de chasco de decir, hostia, ¿por qué cojones la gente, o sea, no tiene un Amstrad? Yo en ese momento no lo entendía. ¿Por qué porque la gente me llevé... tiene esa calculadora preñada en vez de tener esa máquina bonita, ¿no? ¿Por qué la gente tiene un Spectrum, ¿no? En vez de... Pero claro, el lo que supuso el Spectrum y la cantidad de usuarios que tenía, joder, es una puta locura. Y tú lo que querías era cambiar juegos al final. Claro, de todas formas ya sabemos que esto iba por barrios porque de hecho, ahora que tenemos la suerte de poder haber descubierto algunos datillos y tal, está rulando por ahí que un dossier de Infogrames para los accionistas del año 89, creo recordar que era, en el que, bueno, es información para los accionistas de la compañía y viene en una tabla el parque de máquinas instalada en Europa, desglosado por países y por marca. Ay, pues en España también está. Y España está, y de hecho salían 50.000 Astras más que Spectrum. No jodas, pero esos datos no, a mí no me cuadran, ¿eh? ¿Ve? Es lo que pasa, que a nadie le cuadran, pero están. Pero ahí. Porque a lo mejor contarían algunos Spectrum del final, ¿no? De la última ordenada como Amstrad. No, está por plataforma. Ten en cuenta de que esto era un dossier para accionistas, o sea, por plataforma, por máquina. Eso es como los que te llaman para hacer una encuesta y tú les cuelgas y dices, bueno, yo lo voy a poner porque cobro unos céntimos igual y lo relleno y a tomar por culo. Pues no tengo, no me cuadra, ¿eh, macho? Ya, a nadie le cuadra, pero joder, es que la cosa, claro, es que esto era ya el año 89, si no me equivoco, que fue cuando ya llevaba un par de años Astra España ahí con la maquinaria saco ahí vendiendo CPC a tu tiplén. Por eso te digo que es curioso porque va por barrios, ¿no? Un poco. Sí. Hombre, tú te comprabas el que veías. Entonces, si hubiese visto un Spectrum, seguramente yo hubiese querido un Spectrum y vamos, sería. Pero sí que el Spectrum pegó una cosa que es bárbara lo que pegó. Y a MSX y Commodore 64 en la puta vida de pequeño vi. O sea, hasta que no he sido bastante más mayor, no he visto ninguno, te lo juro, ¿eh? Yo había visto un MSX por una prima tercera. Que tenía uno, pero vaya, que al final ni... Bueno, era una prima mayor que yo y lo que era jugar, pues al final lo que tenía era una casetera con cinta, es decir, ni cartucho de Konami ni historia. No, eso ya ni... O sea, pero es que yo ni el MSX, ya no cartuchos, o sea, ni el MSX vi de pequeño. No sabía ni que existía cuando era pequeño. Yo como Commodore sí que no había visto yo ninguno, hasta ya, o sea, ya hasta el volver al reto, pero bueno. En fin, pues nada, vamos a proceder ya a presentar los juegos, no sin antes hacer que te moje delante de toda la audiencia y sacarte del armario.
porque tú sabes que a la gente se la define por sus teclas. Amigo Albert, ¿usted es una persona de bien, honrada, de las que van por la vida con un tirinquí, de las que se pueden confiar de QAOP, o eres un peligroso perturbado mental de OPQA? Hombre, yo creo que un poco de todo, ¿no? Más lo segundo quizá, pero también dentro de unos límites, ¿no? No sé, no sé. ¿Neutral? Neutral tirando a lo segundo, pero bueno, pero también un poco intento ser honrado, ¿vale? Vale. Aunque con Amstrad y con Dreamcast abusé muchísimo de la piratería y me siento realmente mal. Me siento realmente mal, macho, con esas dos máquinas, porque en Amstrad, o sea, es que era todo pirata, macho. Es que compraba de un mercadillo, compraba todo pirata, tío. Y no era consciente yo en ese momento de lo que estaba haciendo, era una putada. Pero compraba todo pirata, tío. Como niño nadie tiene ni piensa en la industria, ni piensa en nada. Lo que piensa es en jugar. Además, si tenía familia, a lo mejor que no tuviera recursos como para estar comprándote una cinta de... Es que no tenía, es que no encontraba tampoco sitios donde vendiesen, hostias, de Amstrad. Todo Spectrum, tío, era una plaga. Joder. En una plaga. Es gracioso, porque yo en mi pueblo, en la Costa del Sol, en los kioscos sí tenía sin problema. Uh-huh. Menuda suerte. Ya te digo. En fin, pues vamos a proceder con el primero de los juegos que ha elegido, que es un clásico entre los clásicos, ni más ni menos que Lo Mami. Juego editado por Ansoft en 1984, distribuido en España por Indescom, que sería desarrollado por Game Software. Game Software le conoceréis alguno también por algún que otro jueguecito del pad de inicio. El laberinto de Sultán, ¿no? Por ejemplo, era de ellos también. Y vaya, está desarrollado, como hemos dicho, por Game Software. El equipo formado por Darren White, que también uh-huh. algunos le conocerán por el Roland in Time o el Kabbalah. Y por John Line, que precisamente el laberinto de Sultán que tú has mencionado correctamente, o Roland in Space. Y uh-huh. bueno, ¿qué podemos decir de Mami? Posiblemente la estrella del pad de inicio de Ansoft que venía con la máquina, ¿verdad? Eso iba a comentar, porque me parece que venía en un pack de juegos. No, es que ni siquiera me acuerdo de eso, pero me parece eso lo tuve de salida con el Amstrad. Y para mí es como, joder, cuando como mencionas la Mega Drive y el primer Sonic o la Super Nintendo y el Super Mario World, pues... Este, para mí, Lo Mumi es un juego de inicio del Amstrad. Correcto. Pero total, o sea, sí. Para mí total. Correcto, venía de inicio y además era de los más decentes que venían en el pack, que venía mucha morralla por ahí. Y vaya, básicamente un juego que está muy... Se nota que está inspirado en el Amidar de Konami, en el arcade este de... Básicamente, uh-huh. pues tienes que ir pintando cuadros. En sí. este caso, una especie de Pac-Man inverso. En vez de comerte las bolitas, pues vas haciendo con tus pasitos. Vas redondeando sí. cuadros, tienes que encontrar la llave para poder pasar de la siguiente habitación, tesoro, o te puede salir otra momia que tienes que ir esquivando. Sí, realmente un Pac-Man un poquito más completo quizá, pero en ese momento tampoco lo... Joder, yo lo disfruté mucho el juego ese, macho, y la musiquilla, me parece que era el Encantador de Serpientes, ¿no? Una historia de estas, ¿no? Sí, alguna. La musiquilla, tío, la tenemos todos grabados en la cabeza. Alguna de estas. Pues ya que no hemos... Ya que he soltado yo el rollo mío, que por lo que la gente luego me dice, Shema, cállate ya. Cuéntanos, Albert, ¿este juego cómo llega a tu vida? El juego creo que es el primero, sin contar el... ¿Cómo se llamaba la demo esta? La demo de usuario, ¿no? La demostración esta que venía... que salía un Amstrad. Sí, salía un castillo, ¿no? Con un fantasmita y tal. ¿Te acuerdas eso? Sí. Me acuerdo que cuando puse el ordenador, nada más ponerlo, vi como tres veces la demo esa y lo primero que puse ya fue Lo Mumi. Y, joder, para mí fue la hostia. Me pareció el juego, me pareció impresionante, la verdad. La musiquita se me quedó grabada a fuego. El juego, si lo piensas realmente, no es nada del otro mundo... Uh-huh. Pero me pasa eso, que lo asocio muchísimo a Amstrad y a pasármelo muy bien. Y fue de los que más jugué de ese pack. Ni siquiera recuerdo qué más venía en ese pack. Sé que venían con el... Pues el Plaga Galáctica. Te venía el Plaga Galáctica, sí, sí, sí. El Taiman One, el Animal Vegetal Mineral, el Almirante Graf SP. Pues creo que sí, pues todos esos vendrían en el pack ese, porque me acuerdo del principio de esos juegos. Y, joder, no sé por qué, pero es uno de los juegos en Lo Mumi que más buen recuerdo tengo. Y sé que hay muchos juegos mejores y sé que realmente es muy sencillo. Pero también te digo una cosa, fue uno de esos juegos que me di cuenta de lo que te comentaba antes de Spectrum, que dije, me cago en la puta, porque un tiempo después vi la versión de Spectrum, que yo no había visto ni hostias, y dije, hostia, pero qué cojones. O sea, me pareció, pero esto es una, no sé, me pareció muy, 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 muy cutre, ¿no? En comparación con la de Amstrad. Creo que lo aportaron los mismos, porque esto tiene pinta de ser basic compilado o alguna cosa de estas, pero vaya. Pero es que eso me parece, hostia, me pareció el juego súper, de pequeño lo recuerdo súper cutre, macho, súper cutre. El juego de Spectrum, y digo, hostia, no lo entiendo, no lo entendía que la gente se comprase aquel ordenador en vez del Amstrad, pero claro, supongo que la diferencia de precio y demás también.
Claro, también influía y lo que hemos dicho tantas veces que tú mismo has comentado, ¿no? De lo que tuviera la amistad, de tú te comprabas lo que la gente pues tuviera para poder cambiar cinta. Sí, es eso. Tú te comprabas lo que veías, lo que veías. Entonces, pues nos has comentado cómo conociste el juego y una vez que lo tienes en tu poder, cuando ya has cargado, ya te has aburrido de la cinta de presentación del juego con tu Astra y lo cargas, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las primeras impresiones con el juego? Pues estuve jugándolo muchísimo rato, tardé incluso en poner otra de las cintas, lo cual era raro, porque un niño cuando está así, está nervioso y quiere probarlo todo, lo probé un buen rato, luego pegué una repasada aquella noche, me acuerdo que pegué una repasada a todos los juegos que has citado, el Animal Mineral, que ese también era una locura, lo que me parecía absoluta magia, el juego aquel, parecía que te hablara el ordenador, me volví loco. Podríamos haber comentado otro día el juego ese, o jueguecillo, o lo que queráis llamar, era muy sencillo también, pero para mí era magia para un niño. Y, joder, pegué toda la repasada a títulos y por aquella misma noche y volví otra vez a Lomumi. O sea, me pareció, me atrapó de alguna manera el juego ese. Es que es muy sencillo para mí, ya os digo, ya te digo que era muy pequeño y es un juego tan sencillo y tan divertido que me atrapó mucho aquel juego. Y además, comparado con el resto del paz de inicio, es que es normal que fuera el que más te llamara la atención. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues nos estás contando un poquito cómo fueron tus primeras impresiones. Cuéntanos, ¿qué puntos positivos destacarías del juego? Sobre todo, para mí en aquel momento, lo sencillo que era. O sea, es que era tan sencillo pillar la mecánica y al mismo tiempo era, para un niño era bastante completo el juego. Era sencillo y era muy, muy divertido. Sabías más o menos que iba cambiando, pero siempre era un comecocos, pero como tú dices, con algún detallito que me hacía que me pareciese más divertido que el Pac-Man en ese momento. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo. De ese pack, y ya no solo de ese pack, sino en general de... El recuerdo que tengo de ese juego me parece muy especial y lo asocio muchísimo a Amstrad enseguida. De hecho, tiempo después me hice con un 6128, que realmente por el tema de los disquetes más, también con el tema de la piratería, tenía pocos discos y lo que hice básicamente fue aprovechar el monitor de uno para volver a rejugar a los juegos de Amstrad en monitor en color, que no había jugado, y otra vez el Omumi, otra vez de los cojones, otra vez a jugarlo y a machacarlo, teniendo otros juegos, pero a jugarlo y a machacarlo otra vez con la pantalla en color, que no había visto, que yo lo he jugado con la pantalla de fósforo verde. Y, joder, es un juego que asocio muchísimo, como te digo, como cada consola parece que a su salida o cada sistema tenga un juego, y para mí en el Amstrad, para mí en mi caso personal, para mí ese fue el Omumi. Es que es normal, es que era... Ay, te venía de inicio con el juego y, o sea, con el ordenador y era de lo más decente, o sea, que es normal, que me voy a repetir mucho yo con este juego, pero es que... No, pero es verdad, sí. Que le dedicarás tiempo porque, comparado con alguna otra cosa que venía por ahí, me ha sorprendido lo del Animal Vegeta Minera, creo que serías la única persona que se atrevería a traer ese juego. He estado a punto, cuando lo comentamos estuve a punto, dijiste tampoco, hostia, es que ese juego para mí, vale, que es una cosa, no sé, a lo mejor tú no lo defines ni como juego, ¿no? Pero para mí... Era una cosa súper, pero mágica, 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 pero mágica. O sea, es que me parecía que te hablase el ordenador. Yo era súper pequeño y aquello era la hostia. Era como una película de esa ciencia ficción que te hablaba el ordenador, que su puta madre. Y para mí era impresionante, era increíble. El Animal Mineral Vegetal me parecía impresionante, sinceramente. Eso me pasa a mí con el... Es que el pack mío de inicio que yo traía en mi ordenador era el de Dynamic y venía el Quijote. Entonces, me pasó a mí con el Quijote, claro, la aventura conversacional que le das orden y parece que te entiende y estas cosas. Parece que, es que tú, en la mente de niño, tú lo vives de otra manera, ¿no? Y parece que sea eso que tú decías, parece todo mágico, parece que estés interactuando con el ordenador, que luego iba aprendiendo las palabras. Hostia, para mí eso era realmente increíble, era increíble. Ya ves tú, qué bendita la inocencia y qué lástima de años que se fueron y no volverán, se perderán como lágrimas en la lluvia. En fin, pues nos estás contando eso, ¿no? Las primeras impresiones, las cositas que te gustaron del juego. Había, sin embargo, algo que te diera coraje, que dijera tú, hostia, pero esto porque lo han hecho así, y si fuera de otra manera esto sería más chulo. Pues me acababa rayando mucho la música, aunque la apreciaba mucho, pero también al final la música te acaba rayando muchísimo, al final le quitabas el volumen. Pero, joder, es un juego, tampoco te lo puedo criticar mucho, porque ya te digo, como tú dices, con el pack de juegos que venía, para mí me atrapó. Había uno de Fruit Machine o alguna cosa así, también es posible también. Sí, que sí, había con el pack ese que y yo decía, claro, es que comparabas y dices, hostia, es que este juego, a lo mejor no sé, yo tampoco lo vi en los otros como mal juego, solo que no me atrapaban como el Omumi, fue el que más me atrapó de todo el pack. Hostia, y cosas malas me costaría decirte cosas malas del juego. Vale, es que de niño ya las tragaperras no eran atractivas y encima no te da dinero, tío, ya que si las flotitas ahí girando, no, está bien, ¿no? Pues si te viene con el pack, ¿no? Que se supone que lo has pagado y tal, pero bueno, estaban a otro nivel, me parece. La mayoría de juegos por lo menos que hemos comentado estaban a otro nivel
Estaba, no sé si venía también el de dibujo, puede ser. El Amstrad, sí, correcto. Sí, sí, también, que sé. Te flipabas pensando en él, pero luego decías, hostia. No, había gente que hacía maravillas, ¿no? Pero yo dije, me flipé viendo lo que podías hacer y demás, pero luego digo, hostia, todo por culo. Lo he puesto dos veces. Y siempre lo Mumi. El Mumi es el que más, de aquella primera ronda, es el que más recuerdo. Luego tener muchos juegos piratas, el Vixen y originales al final también. Pero muchos otros juegos. Y siempre, 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 si no al mes, a los dos meses, una partidita a lo Mumi siempre, siempre caía, porque siempre tenía el juego ahí como no sé, como relajarte, ¿no? Comías o algo. Sí, me pasa. No sé si te pasa, a lo mejor estás comiendo algo. Tengo la manía. Yo tengo, el otro día me di cuenta que tengo instalado un juego desde hace la hostia de tiempo en todos los ordenadores, o casi todos, que es el Z, este de estrategia de los robots. Y es un juego que a lo mejor comes o algo, te tomas un té, tomas un café, lo que sea, pam, una partidita, cinco minutos al Z. Pues eso me pasaba de pequeño con el Omami. Siempre comía o lo que sea, subía a mi cuarto y, hostia, una partidita. Siempre lo tengo así, lo asocio a eso. Asocio a eso, así un poquito de relax, que sabes lo que te va. No es un juego tan. Es complicado hasta donde puedas llegar tú, ¿no? Tampoco es un juego. Es complicado, bueno, pues se va complicando, por supuesto, pero no es de matarte desde un primer momento. Había juegos, para mí eran muy difíciles, muchos juegos. Cuando era pequeño, bueno, ahora, yo creo que ahora más todavía, ¿no? Porque ahora cada vez somos más gilipollas, o sea, más inútiles. Más torpe, las cosas como son. Sí, sí, ya no tenemos tanta paciencia. Y, hostia, ¿cómo podía mover con esto? Y soy más inútil todavía. Pero en aquel momento agradecía mucho para un niño que era un juego más o menos asumible, divertido y sin complicarte mucho. Oye, y muy bastante fácil de manejar. Y hablando del tema, ¿tú este te lo has llegado a pasar? Creo que no. La última vez que jugué así fuerte a lo Mumi fue cuando Lucho comentó lo de la versión de Mega Drive y tal, que me volví loco, tío, porque Lucho también es muy ceguero. Además, de verdad. Lucho también es muy ceguero y muy de Amstrad, entonces eso, tenemos eso en común. Y claro, digo, hostia puta, el lo Mumi, que es un juego para mí bastante mágico. Fue la última vez, entonces yo creo que de probarlo tanto y demás, acabé un poco hasta los cojones del juego hace algunos años, pero hasta entonces, cada cierto tiempo jugaba, menos alguna etapa a lo mejor que he tenido de no tocar tanto el Amstrad, de tener una caja, porque no era mucho de tirar. Ahora cada vez utilizo más emuladores, pero el Amstrad, el primero, el CPC-464, lo tengo como una cosa, y creo que lo tengo cascado ya y todo, el que tenía, pero el original, pero lo tengo como una cosa, ¿ves? Nunca me desharía de ese ordenador. Y bien, ¿qué hace? Que no me entere yo, ¿eh? Que me voy a tu casa. Bueno, y tú lo tienes con disquetera y todo, ¿no? Te lo tienes ahí hormonado. Yo llevo unos cuantos, pero vaya, el mío de la época yo no lo conservo porque... Es difícil conservarlo. No, a ver, fue la estupidez de la ignorancia, ¿no? Yo, el ordenador en mi casa era la segunda tele, porque teníamos el teleconvertidor para ver la tele, que venía con el monitor en color. Entonces, el monitor, mientras aguantó, bien, ¿no? El CPC, sin embargo, yo no sé si es por el mueble que yo usaba, pero tenía un problema, y es que muchas veces se me cascaba el puerto de la alimentación del teclado. El conector cogía holgura hasta que dejaba de hacer contacto. Que a lo mejor pillaba algo, estaba a presión o algo, a lo mejor de... Algo del cable. Eso sería algo de los cables, tú sabes, los cables estos que venían enrollados, que venían relativamente fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras, digamos, el ordenador estaba en el mercado, cuando esto me ha pasado, lo llevabas a reparar y te lo reparaban. Pero la última vez que me cascó, que sería en el año 97, si no me falla la memoria, lo llevé a una tienda de electrónica y yo creo que ni lo miraban, que era esto no tiene arreglo. Y entonces, pues como no tiene arreglo, pues se tiró. Y hostia, qué putada, ¿eh? Y el monitor cayó dos o tres años después, también porque el monitor fue luego pues ya te digo, era la segunda tele, para ver la tele, para la Mega Drive. Sí, sí, pues mucha gente lo usaba así, ¿eh? Correcto. Y luego otra cosa graciosa, y lo voy a confesar aquí, es que por algún motivo que desconozco, que no tengo ni idea de por qué, porque no tiene lógica ninguna, en esa tele se veía el Canal Plus decodificado. No jodas. No bien, o sea, tú cuando ibas con la ruedecita girando, algún vecino tendría algún tipo de emisor, alguna historia de esta. Lo pillabas, pero en plan blanco y negro. O sea, no terminaba de sintonizar bien. Pero veías algún pezoncito veías, ¿no? Para el viernes por la noche era suficiente. O sea, que no estaba codificado. Era un poquito mejor que la codificación, ¿no? Entonces, pues ya te puedes imaginar la traje que tuvo ese bonito. Y al final, no sabía eso, no lo había escuchado nunca eso. No, yo no. A ver, no tiene lógica porque el canal emitía la señal que emitía, ¿no? La única solución que yo se me ocurre es que algún vecino tendría montado algún sistema de estos de piratería que había, que tenía conectado el decodificado de Canal Plus, algún emisor de RF,
No, no, que lo tuviera conectado a un emisor de RF para luego él sintonizárselo en las teles de la casa y ver que era plus más de una tele y que fuera un poquito más potente de la cuenta el invento y nos estuviera proporcionando a los vecinos. Es sí, lo único que se me ocurre que fuera de lógica. Sí que me acuerdo de lo que te decía antes del teléfono, este inalámbrico de mierda que tenía, que era un ladrillo tipo este de Salvados por la Campana, estos ladrillacos de mierda, pero una antena tipo larguísima, más larga que mi brazo actual. Y me acuerdo que cuando encendía el Amstrad, si hablabas por teléfono, oías a veces, muchas veces oías como hablar de fondo, normalmente en español, pero a veces también en francés. No sé si se acoplaría alguna mierda o algo, y no era música de radio ni hostias. No sé qué se acoplaba, pero se me acoplaba alguna cosa solo cuando estaba el Amstrad encendido. Me pareció, lo tuve incluso que apartar. Me pusieron otra toma de teléfono más lejos de la habitación para que no se acoplase porque pasaba un montón eso y lo tenía encendido mucho tiempo el Amstrad y me pasaba eso también. O sea que, no sé, supongo que antes era más común todo, sí, todo antes, eso. Antes no había protección ninguna, macho. Antes era las bravas. Nosotros no nos enterábamos en mi casa, mi padre era taxista, ¿vale? Y nosotros nos enterábamos cuando mi padre volvía de trabajar porque en la tele escuchábamos Central Clave Roardo. ¿Sabes? Cuando daba la clave roja por la emisora, clave roja era que dejaba de trabajar. Y pavo, aunque los taxistas eran autónomos, tenían una movida de como una especie de listas de un orden para cuando alguien pedía un viaje de los caros, para que se fueran repartiendo entre todos, ¿no? Para que no fuese a abusar a alguien. Exacto, o sea, entonces pues claro, tenían el tema de la clave roja a la clave verde, pues, que era básicamente para decir si estaba trabajando o no. Y siempre por las noches, pues eso, estábamos viendo la tele y se escuchaba Central Clave Roardo. Y decía mi madre, ahí está tu padre, ala, a preparar la cena. Ya toca, ya está aquí. Ya. Sí, bueno, no, te digo, protección, el blindaje y de historia, eso antes no se llevaba. Eso, que coño, hay radiación a muerte, tío. ¿No te pasaba a ti que tenías el monitor encendido, te lo dejabas o algo y te ibas del cuarto y volvías y tú sabías, a lo mejor no te acordabas que estaba encendido, pero notabas como un zumbidito antes de entrar por la puerta? Y notabas, hostia, hostia, me lo deja encendido. Pero sin verlo ni hostia. Por supuesto, y con la tele del salón, el zumbido de los componentes electrónicos por dentro. Pues ¿sabes lo que me pasa a mí con eso? Dime. Perdona que te interrumpo. No, ¿sabes lo que me pasa a mí con eso? Que noto una cosa, me di cuenta hace un par de años que yo juego mucho, como te digo, con emuladores por comodidad, porque tengo casi todo en cajas y hostia, paso de estar enchufándolo cada vez, la verdad. Tienes 20 minutos para jugar lo que sea, no vas a estar ahí desmontándolo y hostias. Pero sí que noto, joder, cuando juegas con el original, aparte de la sensación así de tocarlo y todo el tema... es el zumbidito ese, una pantalla CRT, noto mucho ese zumbidito, por lo que sea, y lo extraño mucho en un emulador. No, no es lo que me falta, ¿no? No es una cosa ya de sonido, sino ese zumbidito que te notas sí, en sí, la sí, cara. Sí, de los componentes del CRT. Y además te voy a decir una cosa, el día que lo dejes de oír, tienes que revisar el oído. Ya estoy pues estoy pocho ya. Sí, sí, lo noto mucho y es lo que extraño con el tema de la emulación. A lo mejor le falta eso a los emuladores, ¿no? Un zumbido así raro que pues mira, sería difícil de conseguir. Habrá que hablar con Juan Carlos Amestoy para que lo meta en la próxima edición de Retro Virtual. No, seguro que lo acaba metiendo, seguro. Es que gracioso sería, oye, la verdad. En fin, pues nada. Bueno, volviendo al tema de los Mumi, ¿sí? El juego, no, porque si no, perdona, es que me pongo a rajar y... Bueno, pues muchos años después sí que vi la versión de MSX, si no recuerdo mal, creo que me moló bastante, creo que me moló más que la de Spectrum, pero también me pareció más floja, tío, que el original. No sé si la tú la has probado o no, qué te parece. Va, yo no he probado. No has probado la de MSX, ni la de Spectrum. Es no, pues yo, hostia. Yo me enteré que este juego salió en Spectrum ya en la época de la emulación. Yo no conocía absolutamente a nadie con Spectrum. Entonces yo no me enteré de que este juego existía hasta la época de la emulación, que además me quedé en plan raro, en plan, oye, que aquí se han equivocado, que han puesto que este juego está en Spectrum y esto era exclusivo de Astra, que vale, exclusivo ni historia. Sí. Sí, era un poco raro, ¿no? Porque sí que creías que era, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Quién dijiste que lo habías programado? Porque lo sabes tú mejor que yo. James Software. ¿Y James Software, pero era de Amstrad o es que lo habían tenido algún convenio con ellos? No, esto fue cuando el Astra fue a salir, el Alan Sugar lo que dijo que quería de salida, que lo que quería era software, pero a reventar. Entonces la división de Ansoft, que no me acuerdo ahora quién la llevaba, se puso manos a la obra, ¿no? Y de hecho uno de los secretos por los que Juan Carlos, otra vez con Juan Carlos, que me dijiste con llamar a Juan Carlos Domínguez, José Luis Domínguez consiguió la distribución de Astra en España, fue porque él con Indescom tenía el acceso a juegos sí, y le prometió a Alan Sugar que tendría no sé cuántos juegos listos para el lanzamiento, que por eso está el Plaga Galáctica, por ejemplo, que es español, que es de Indescom. Sí, y sí. El, de hecho, el Amstrad, el programa de dibujo, si no me equivoco, también era de hecho en España. Y entonces, claro, esto pues se puso. Es que no me acuerdo ahora mismo quién era responsable de la. No, no importa, sí. Y se puso a buscar juegos a saco entre lo que eran los programadores que había de Inglaterra. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, el. ¿Cuál era? El Harriet. O el Harrier Attack o el Space Hawks, no me acuerdo ahora mismo cuál de los dos es, que también es del pad de inicio, era de Darrell.
que Darrell Software ya llevaba tiempo haciendo juegos para Spectrum, que tenemos en cuenta que el Spectrum salió en el 82. Entonces, pues él, esta gente, yo la verdad que tampoco le tengo mucho seguido la pista, como para saber que, a qué se dedicaban antes de la llamada de Ansoft. Pero sí, vaya, yo entiendo que esta gente sería una casa que ya estaba establecida cuando... Sí, a lo mejor no de mucho antes, ¿no? Pero... Ya, sí, de mucho antes no, porque es que el mercado este era prácticamente virgen. Que esto ya sería, digo, bastante reciente. El Spectrum empezó en el 82. Y el, uh-huh, o en el 81, no me acuerdo ahora mismo. Es que no me acuerdo si el 81 era el MSX y el Spectrum el 82 o al revés. Pero ya que esto estaba todo muy... Creo que era dos años antes o así el Spectrum, ¿no? Que el, sí, Amstrad más o menos, ¿no? Sí, dos añitos. Y antes que eso, pues hombre, estaba el ZX 80 y el 81, pero no es lo mismo, tío. No tanto como potencial de crear una industria. Ya sabemos, uh-huh, que básicamente fue el Spectrum y, bueno, y otras máquinas que hubo en Inglaterra. Así que yo entiendo que esta gente ya estarían por ahí dando vueltas. O no, o se fundaron para el CPC y ya que estaban, pues dijeron, pues mira, ya que se acabara la exclusiva que tuvieran con Ansoft, pues venga. Por lo, sí, algún contrato o lo que sea. Yo no sé, la verdad no sé cuál salió antes ni yo creo que salió antes el de, supongo que saldría antes el de Amstrad, yo creo, pero que, yo sí que yo creo pensaba que yo que era exclusivo. Yo pensaba que era exclusivo y un día sí que lo vi, un amigo que tenía, no sé si era original o pirata o qué, uh-huh, en Spectrum, y me quedé muertísimo, no sé, simplemente porque, hostia, pensaba que era exclusivo, tampoco me importaba mucho, pero de lo me pareció súper cutre el juego, tío, tienes que mirarlo, tienes que verlo. No, en serio, es que es muy, no sé. Mira que se podía haber hecho de otra manera, pero me pareció... No sé ni si lo habrán hecho los mismos, como comentabas, porque es que me pareció... Yo creo que sí, me suena de haberlo visto en... O una subcontrata, bueno, sería porque no sé, me parece súper súper cutre, en serio. No, a mí me suena de haberlo visto en su día, que sí que lo habían hecho ellos. Oye, te iba a hacer una pregunta, que ya que estamos hablando de que tú con la emulación y que lo disfrutas de regularmente hasta que acabaste hasta los juegos cuando el Omami Genesis y tal... uh-huh, nunca has recomendado suficiente lo Mami Genesis de Mega Drive, trabajo sacada de chorra de Pocket Lucho, con la versión original incluida también, ahí te queda, como te queda. Sí. Cuando tú te pones a jugarlo en la época más reciente, hasta que acaba hasta los huevos, como te has dicho, ¿era como tú lo recordabas de niño? ¿O es esto que muchas veces hemos dicho de, hostia, esto no era exactamente... Qué mal envejecido, ¿no? O que me lo imaginaba de otra manera, ¿no? Correcto. Eso me pasó más bien con el siguiente juego que vamos a comentar, pero con el Omami es que tampoco he estado tanto tiempo sin jugarlo. A lo mejor, como mucho en mi vida, he estado un año sin jugarlo, pero siempre es un juego recurrente que digo, hostia, un emulador de Amstrad, el, ¿cómo se llama? El Arnold de este, ¿no? Me parece Arnold, que usabas hace siglos. Yo no sé si existirá todavía o si habrá, si ya no se actualiza. No se actualiza, sí, pero todavía existe, sí. Bueno, sí, o sea, existirá, no es que sea todo en internet, pero sí que me acuerdo de usarlo hace tiempo y siempre, hostia, una partidita. ¿A cuál juego, coño? Que quiero probar el emulador este, el Omami, siempre, o sea... Lo asocio mucho a Amstrad y por eso escogí el juego ese. Lo asocio muchísimo a aquella época. Ya digo, hay juegos que me fliparon muchísimo. El Ikari Warriors o el Exolon que hemos comentado. O el Rambo 3 también me gustó mucho. Ese creo que no lo habéis comentado todavía, el Rambo 3, me parece, ¿no? El Metal Gear de los pobres, ¿no? No, no, pero hostia, joder, a mí me gustaba mucho el Rambo 3, tío, de pequeño. En el Amstrad me volvió muy loco. A mí también, pero como era versión Jack Sparrow la que me vino, no sabía qué había que hacer. No tenía instrucción. Ya, bueno, eso ya... Yo lo tenía original, lo tengo original, ese todavía lo conservo original. Y bueno, siempre es un juego que nunca he dejado mucho tiempo. El Exolon y ese, yo creo que, sobre todo este, porque el Exolon, tío, sí que me pasa que, hostia, con el tiempo, el control y demás sí que... Me cuesta, macho, me cuesta más, lo recuerdo de otra manera, tenía la paciencia ya que teníamos antes, o el no saber antes, pero lo Mumi, tío, es que ha envejecido como lo recuerdo, porque tampoco he estado mucho tiempo sin tocarlo nunca, a lo mejor como mucho he estado un año sin tocarlo. Es que estamos... Ahora viejo. Llevo ya más tiempo. Sí, estamos ya. Viejo ya el control se lleva igual. Oye, pues estamos, ya que me hiciste el spoiler antes, que lo has probado tanto en Spectrum como en MSX, te suena, si te tuvieras que quedar con una versión del juego, ¿con cuál te quedarías? No, hombre, ahora con la de Amstrad, es que lo demás, tío, el de Spectrum lo recuerdo, pero hostia, pero asqueroso, ¿eh? Mira que en ese momento del niño, con la mente de niño, siempre lo o sea, no es por meterme con Spectrum ni hostias, ¿eh? Ojalá hubiese tenido el empuje de Spectrum el Amstrad, ¿eh? Pero hostia, es que era, me pareció una mierda, que al final y al cabo es lo mismo, el juego es lo mismo, la misma mecánica y todo, pero sí que recuerdo súper vacío, súper súper cutre, me pareció muy muy cutre, siendo un niño que te flipabas. Jugaba al CPC 464 y seguía jugando y alucinando con la Atari, porque los gráficos eran otro rollo, uh-huh, pero por lo menos eran color y demás, y yo alucinaba muchísimo con la Atari. Y jugaba con el Berserk, que ese me gustaba, me encantaba la Atari. Pero la versión de Spectrum, no, tío, no. Y la de MSX, que esa ya la he conocido por emulador, a lo mejor hace, no sé, 4 o 5 años, no la había conocido, ni la he visto nunca físicamente, ni solo por emulador, por curiosidad, por probarla. Creo que me pareció mejor que la de, si no recordaba, el mejor que la de Spectrum, pero tampoco, no me pareció como la de Amstrad, para nada. Me quedaría, por supuesto, con la original de Amstrad.
Oye, que igual se comieron esto un portaco o algo, ¿no? Intento saber. A lo mejor fue al revés, fueron ellos los que se comieron un portaco desde PC mal hecho. No lo sé, pero no sé. Me parecía un crimen. En serio, es para verlo. Seguro que la mayoría de oyentes lo han visto en las versiones, pero es para verlo porque no lo entiendo, macho. Es por tenerlo el catálogo, pero el juego me parece totalmente cutre y una vergüenza. Me parece una vergüenza. Pues no sé, esta gente tiene pinta de que ya existían antes del... Me he ido un momentito rápido a cotillear World of Spectrum, digo, a ver de qué año es esto, y es del 84 también. Pero la de Spectrum también es del 84. La de Spectrum también es del 84, y de hecho me sale el listado de juegos de Gen Software del 82 y del 83, o sea que esta gente ya estaba. Esta gente le pegaron en la puerta para que sacara juegos para CPC, y coño, qué curioso de que siento gente que venía. Hombre, también era una buena publicidad sacar una versión de mierda para Spectrum y oye, toma y sacar la buena para Amstrad, no, porque tú, bueno, yo veo los dos y digo, yo como niño digo, hostia, el Spectrum es una mierda. O sea, el Spectrum es como, porque si esta es la versión de esto es lo que hace Spectrum y esto es lo que hace Amstrad en un juego que es el mismo, yo digo, el juego del Spectrum que le den por saco. Es una mierda, no sé por qué lo tiene la gente. En ese momento un niño piensa eso. Entonces a lo mejor hubo maletines de Astra de Inglaterra. Yo creo, tuvo que ver ahí, ¿no? Puede conspiranoia, ser. Conspiranoia. Es mi broma. Hombre, el Hagan Sugar es un tío muy listo, joder. Es un tío muy listo. Pero él le gustaba de manejar las cosas, pero no, a este nivel no. O sea, esto ya de meterse... No, creo, no, eso fue... No, yo creo que lo subcontrataron o alguna historia, o no se complicaron la vida. Este es que no me acuerdo, ya te digo, quién era la cabeza de Dansoft, pero vaya, eso esto fue cosa de... Vamos, no creo yo que llegáramos a estos niveles. No creo. Albert, te voy a hacer una putadilla, ¿vale? Sí. Si tú este juego se lo tuvieras que recomendar a alguien que no lo ha jugado nunca y se lo tuvieras que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía? Un Pac-Man, pero muchísimo más agradable y muchísimo más completo, me parece a mí. Porque si tú has jugado al Pac-Man, que todo el mundo ha jugado al Pac-Man, tienes un poco la sensación que está, joder, tiene un mérito de la hostia, el juego será mucho más antiguo lo que tú quieras, tiene un mérito chulísimo, es un referente, pero es como todo el rato igual, ¿no? Y el Umumi es todo el rato igual, pero te mete, no sé, es diferente. Seguro que hay gente que diga, este hijo de puta, ¿cómo dice que el Umumi es mejor que el Amstrad? No, es que yo no digo que sea mejor, no, ningún juego es mejor que otro, menos el Umumi de Amstrad, que es mejor que el Spectrum. Pero realmente, si lo piensas, para mí, yo lo definiría como si es realmente un Pac-Man, súper sencillo. Para aquella época, el control me parecía estupendo. Me parecía estupendo porque, joder, había juegos de plataformas que sufrías y que yo ahora mismo, o a lo mejor no sufrías, pero ahora sufres, que dices, pero yo cómo jugaba esto, tío, si yo estoy jugando ahora con un mando de maravilla, con el emulador y antes con las teclas, cómo jugaba esto, qué jugabilidad tenía esto, macho. Era súper, súper tosco, súper ortopédico, súper, no sé. Y yo lo definiría así, de cara, para picar a la gente un poquito y probarlo. Y recomiendo muchísimo que a la gente que lo pruebe, el de Amstrad. Ya te digo yo, porque cuando tú eras niño jugabas con QAOP y cuando jugabas con QAOP controlabas bien. Después de mayor te pones el OPQA o te pones un mando y entonces ya controlas. Y ya de ahí mal. Ya de ahí. Pues ya, no, ya, ya, ya de ahí fatal. Como diría los Mojón Twin, el OPQA es el QAOP mal. Un abrazo, Mojón Twin. Es verdad, es verdad. Pues nada, vamos a pasar al siguiente juego que has elegido, y un juego además que me encanta que le hayas traído, porque si no lo traes tú, no lo trae nadie. No es malo para el juego. Y de chiripa, ¿eh? Se trata del Verdi, un juego editado por Air Informatique, o Informatique, yo francés no sé. Editado en el 87, distribuido en España por Zafiro. Yo no sabía que este juego se había vendido en España. Mira, me lleva. Bueno, me enteré cuando tú pusiste una foto del tuyo en Instagram. Desarrollado por Stefan Pic, nacional de Pic Hotel. No tengo ni idea de nada de lo que estás viendo. O sea, deseo el juego, pero no sé ni quién lo hizo ni hostia. Pues mira, este hombre estuvo implicado en un juego muy conocido de la plataforma, de los de sacarse la chorra fuera, que fue el Purple Saturday, y otro así muy entretenidete, que es el Bubble Ghost. Y luego, como compañero de equipo, tuvo a Philippe Marchiset, que a este igual la gente le sonaba por su trabajo en Ubisoft, por ejemplo, el Asphalt o el Zombie. Ajá. El juego este que fue distribuido en España. Con su caratulita de Aspir y su historia. Sí. A ver, la gente si se cree que de dónde vino Ubisoft. Ubisoft empezó con el Astro CPC. Ahí como os quedáis. Empezó haciendo importación gris. Esto que es muy español, de decir me salto el cauce oficial para distribuir y cosas y ganar dinero. Así empezó Ubisoft, haciendo importación gris del CPC en Francia, sí señor. Y mira cómo ha acabado. Con lo bien que iba. Bueno, y mira... A ver, los Assassin's Creed me siguen volando. Hostia. Para los que no conozcan el Verdi, pues básicamente, pues Verdi, de ver pájaro, pues eso, te pone la piel de un pájaro en un mundo visto así como en tercera persona, ¿no? Como desde atrás del ave. Sí. Y básicamente lo que te dedica es a volar
y a volar y a volar y a volar y comer mariposita para pagar energía, esquivar y tal, pero si me dejo de rollo de historia, pues vamos a proseguir con el caso habitual del programa, y sería preguntarte, porque aquí sí que tengo yo curiosidad, este juego, uh-huh, ¿cómo lo llegas tú a conocer? ¿Cómo entra en tu vida? Este juego lo conocí por la misma persona que conocí el Amstrad. Y yo me acuerdo, yo me volví loco. O sea, sí, con el ordenador me impactó mucho. Ver este juego, me volví, pero absolutamente loco. Porque yo, no es que no sabía lo que era un píxel, es que no los veía. Yo no lo veía, esas cosas. Y yo veía que realmente estaba volando como un pájaro. O sea, me parecía, yo jugar a eso me volvió loco. Yo nunca había jugado nada 3D. Ni nada. Y jugué eso, no sabía ni el nombre del juego. Uh-huh. El nombre del juego lo sé desde hace, cuando puse la foto en Instagram, me parece, que lo recuperé, que ahora comentaré el tema. Uh-huh. No sabía ni el nombre del juego, no había jugado en todos estos años a ese juego, porque no lo conocía. A mí me sonaba y muchas veces pensaba en ese juego, pero digo, hostia, este cojones. Porque tampoco es, como tú dices, tampoco es muy conocido. La gente no. No, para nada. Vamos, yo, cuando tú vi que pusiste la foto del Verdi. De Birdi, o como coño se diga, yo últimamente desde que estoy en Alemania le hago lo peor inglés, me quedé en plan, pero hostia, ¿y este qué hace con ese juegaco? Y yo no entiendo por qué el juego no es más conocido, porque tiene un mérito, uh-huh, pero enorme el juego, me parece impresionante. Bueno, en su momento, te digo que me volví absolutamente loco, para mí era como dibujos animados en los que volaba, uh-huh, me volví absolutamente loco con ese juego. Tú ves cuando vas al MediaMarkt o una mierda de estas y ves una demo de estas, de una pantalla de estas, no sé cuántos K, si te pone una demo que luego te compras, digo, joder, me voy a comprar la tele, y luego en casa no lo ves así de coña porque no tienes vídeos así, tú pones Netflix o una película de mierda bajada o algún Blu-ray que tengas por ahí guarro y tú no lo ves así, pero en ese momento te impacta, pues así, pero a lo bestia. O sea, yo me volví loco con ese juego, pero absolutamente loco, me reventó el cerebro ese juego. Yo no, para mí no era un juego, era volar, y ya te digo, no sé qué edad tendría, pero era súper pequeñito, y para mí era volar, no sabía ni el nombre del juego. Y sucedió que, porque estábamos comentando que por lo que puse esa foto, yo me mudé hace un año o así y estoy todavía desembalando. Tengo muchos juegos y muchos cacharros que es triste, ¿no? Porque a veces acumulas mierda y tú a lo mejor lo tienes ahí todo colocadito y tal. Yo no lo tengo colocadito, lo tengo todo en cajas porque no tengo sitio suficiente y tampoco quiero tenerlo todo ahí colocado como de exposición. Y al final, alguna vez viene algún amigo a casa o algo y, hostia, vamos a ver si está este juego, no sé qué. Te pones a buscar y estás más tiempo, hostia, viendo las cajas y que jugando. Realmente no llegas a jugar, pero estás más tiempo, estás a lo mejor 2 horas viendo cajas de juegos y viendo la carátula y viendo, hostia, me acuerdo este de pequeño que jugaba, y realmente no juegas. Por eso el tema de la emulación. El caso es que hace unos 5 o 6 meses, no me acuerdo, buscando, encontré el Birdy, la cajita y el juego del Birdy. Digo, hostia, ¿esto qué cojones es? No me sonaba ni el nombre, ni la carátula, ni nada, porque yo en su momento sé que no vi la carátula. Uh-huh. Y yo no lo he comprado, el juego ese, o sea que estoy seguro de que este hombre me suena, me lo daría, a lo mejor, por cuando yo compré el Amstrad, porque me volvió loco ese juego, y por algún motivo, o a lo mejor mis padres me lo guardan, yo qué sé, tío, no tengo ni idea, no lo jugué, yo en mi Amstrad no lo jugué, solo lo jugué en casa de esta persona. Esta persona la diñó hace un par de años o así. Vale. Me sabe mal porque hombre, la gente se muere y tal, pero me sabe mal porque tiene una colección de puta madre y joder, seguro que los herederos no ni lo aprecian, o a lo mejor la han dado por ahí o lo han mal vendido o algo, y es un crimen, eso sí que es un crimen absoluto. Pero me acuerdo, tío, me dio una cosa de hostia, como de nostalgia y de joder, quiero darle las gracias porque estoy seguro que ese juego sé que me lo dio él. Uh-huh. Yo no lo he comprado nunca. Y cuando lo vi las capturas por detrás, la parte trasera, dije, hostia, este es el juego que yo recordaba, que yo pensaba que estaba. Eso como cuando has soñado algo de pequeño que no sabes muy bien si ha pasado, o lo magnificas o algo, digo, hostia, este es el juego que jugaba. Y que, claro, yo alguna vez, tampoco he buscado mucha información, pero alguna vez sí que he buscado algo de información, y tampoco es un juego conocido. Preguntas a alguien y, hostia, no sé, y no entiendo cómo es posible, porque tú, vale, como ya no como juego, pero como experiencia, vale, como juego a lo mejor te puede parecer más, aunque simple y redondo, el Omumi. Uh-huh. Pero este juego, tío, este programa es increíble, tío. Me parece de un mérito. Es una experiencia, para un niño es absoluta magia, pero magia. Y bueno, lo que pasó es, volví a jugarlo. Ahora sí que veo los píxeles. Antes no, de pequeño no los veía, ¿no? Pero hostia, me costaba mucho jugarlo y se me hizo un poco tosco. Pero bueno, es simplemente lo que comentabas, un pájaro, ¿no? Que vas comiendo mariposas para, como tu sustento, ¿no? Vas comiendo mariposas. Correcto.
Y la verdad es que es una experiencia, vas esquivando, se va haciendo de noche. Yo, claro, yo veía eso. Es como si me pones una película de Pixar, pero a lo bestia en ese momento. Yo veía, para mí era meterte en la piel de un pájaro, volar. No había visto nada así. Para mí es que fue mi primera experiencia en 3D, realmente. Yo nunca había jugado algo en 3D. Es no había este, visto nada es de eso. Este es un juego para jugarlo con ojos de niño, ¿eh? Las cosas sí, como son. Esto te pilla ahora de mayor y dice, pero esto qué cojones es, hombre. Que el área de juego pequeña, que no sé qué, pero esto lo te pilla, como tú dices, con ojos de niño, y es un auténtico alucine. Porque es que a mí, a día de hoy, que me sigue pareciendo un juego completamente alucinante por ¿Tú todo. Pudiste jugarlo de pequeño? No, yo no pude jugarlo de pequeño, pero algo, no sé si un primo mío lo tenía o algo, pero yo el juego sí, lo conocí. Como... Y posiblemente, sí, mi primo Juan Andrés, posiblemente, que era el que tenía el CPC, que era mayor que yo, posiblemente, que... Cuando ya, digamos, el Astra estaba fuera de moda y ellos tenían la Mega Drive, el Astra se lo llevaron al campo, que tenían una parcelita que íbamos la familia a los domingos, y entonces por los domingos lo era... Sí, pues el que era viejo, ¿no? Pues... Afuera, pues, ese, la tele era... vieja al campo, a la que esté del campo, y exacto. El ordenador viejo, lo que sea, para que se entretengan los niños ahí. Exacto, y es bastante posible de que de aquella época tiene que ser, porque yo este juego recuerdo haberlo visto con ojos de niño. Uh-huh. Y no solo en la época de la emulación, y es que me acuerdo perfectamente lo que tú dices, la sensación esta de volar, es que estoy volando, estoy avanzando y volando, tío, y controlo yo. Y voy controlando y se va inclinando el nivel. Lo que pasa es que sí que es verdad que está a veces jodido, es súper jodido, tío, súper jodido. A veces te mete en un berenjena porque como tienes que ir regulando la altura. Sí, es que está muy bien hecho, pero claro, tienes que controlar y un niño no lo controla. Ya, y ahora menos, o sea, nosotros adultos menos. No, y de mayor de negocio también, ya te lo digo. Bueno, ¿y tú crees que la gente, ahora mismo alguien que... Seguro que alguno, me lo mumino, pero este seguro que mucha gente... Hay alguien que no lo conozca o a lo mejor ha oído, pero no lo ha visto. ¿Tú crees que alguien lo juega ahora y lo aprecia? Ya no como juego, sino lo que supuso en su momento. Pero es una obra de arte el juego este. Pues posiblemente sí. A ver, habrá quien lo aprecie sobre todo, si en vez de en el emulador se lo casca en una máquina original, porque esto pide un CRT a grito. Sí, no sí, es sí, por sí. Clasismo, no es por historia, no, tontería. No. Este juego pide un CRT, porque el CRT te disimula el efecto del pixelado, sí. Y sobre todo si es el monitor original de la máquina, y si se lo pone, pues posiblemente lo flipa igual de lo que nos estamos flipando nosotros, que lo estamos flipando tanto que estamos cascando sin seguir un orden ni concierto. Sí, es complicado. Es un juego cuando que cuando un juego te emociona, es normal que pasen estas cosas, ¿no? Que es que se te va completamente el... No hay hilo de conversación ni hay nada. Ni nada. Entonces yo te quería preguntar, pues eso, ya que nos ha explicado ya un poco por encima, pues cómo conociste el juego, y además, uniéndolo con lo otro, nos has contado pues todas las cosas bonitas que tenía y que te encantaron del juego. Uh-huh. ¿Qué es lo que más destacarías tú de esta experiencia? Yo no he visto un juego como este en Amstrad. Yo no lo he visto, tío. O sea, lo Mumi, por ejemplo, puedes ver otro juego parecido o más o menos de una... Puede haber juegos que técnicamente... Yo esto técnicamente, a día de hoy incluso lo veo y digo, hostia, joder, cómo lo veía yo antes y cómo lo veo ahora. Qué mal en mi cabeza, en mi imaginación, qué mal ha envejecido. Que lo que me preguntabas de lo Mumi antes, en este caso sí, ¿vale? Porque yo, claro, desde pequeñito no verlo, digo, hostia, parece otro juego. Cómo alucinaba con esto, que son cuatro cosas, pero es que me parece una obra de arte, tío. Me parece impresionante ya no jugarlo, o sea, ver qué otro juegue. Si no quieres jugarlo, tío, mira que alguien lo juegue o algo, porque es un increíble. Intenta ponerte en la piel de un niño en aquella época que no has visto absolutamente nada en 3D. Yo no había visto nada en 3D. Si puedes llamarlo 3D o como quieras, ¿vale? Pero a lo mejor, no, que no es 3D. Bueno, podría decir un Space Harrier para el que... Pero para mí es 3D. O sea, para mí en ese momento era 3D porque yo volaba y avanzaba hacia adelante. Yo no había visto un juego así en la vida. Y ahora bien, es difícil, igual que te comentaba el Omumi, que haya podido envejecer, que tú lo coges y juegas, el control es muy muy finito. Hostia, este es complicado, a lo mejor para bien, ¿no? Porque el efecto del pájaro, a lo mejor se lo han currado, seguro que tiene alguna explicación malo, pero hostia, cógelo para echar 5 minutos para probarlo y te va a costar. A la gente que no lo haya jugado, bueno, y si lo han jugado también les va a costar, pero hasta que no le pilles el punto un poco, y cuesta pillar el punto, no es un juego que haya envejecido. Es lo que pasa un poco con la PlayStation, ¿no? Con la primera PlayStation, hostia, el 3D y tal, pero tú ves el juego ahora y dices, hostia, joder, cómo rasca, ¿no? A lo mejor de Play 2 ya es otro rollo. Más o menos, hostia, este juego aguanta, incluso hay cosas en Steam que con unos gráficos similares y se venden ahora mismo y bien. Pero este juego a lo mejor le pasa eso, que como programa y demás me parece que estaba muy avanzado, me parece una experiencia increíble en su momento. Me parece que tiene un mérito increíble y creo que no está reconocido como se merece. Me parece que para nada está reconocido como se merece.
Pero si no lo has probado, pruébalo, pero te va a costar. Pienso que te va a costar, porque a mí mismo me ha costado mucho. Bueno, a ver, jugarlo bien es lo que cuesta. Jugar se puede jugar. Sí, Normalmente o no. sea, pero, sí, pero avanzar y tal, yo lo probé y tal, y ya hasta que haces unas partidas y pillas un poco el tema del control y demás, cuesta, cuesta. Y la planta carnívora que me va a comer, me cago en Dios. Sí. En fin, pues eso, nos has contado las cositas que te gustaban, las cositas que te han impactado. Había, sin embargo, alguna cosilla que te diera más coraje, que dijera tú, hostia, esto así, ¿por qué? Si de otra forma molaría más. Es que realmente lo que veo ahora, que no lo veía tampoco en su momento, es que el juego realmente sí que es todo el rato lo mismo. Vas avanzando, te cambia un poco, te salen otros bichos y demás, pero lo que es cambiar, es todo el rato ir volando, es todo el rato ir volando, pero es lo que en su momento a mí más me impactaba. Entonces no veo un juego que haya envejecido tan bien, pero en su momento yo no tenía, bah, si es que no podía ni pensar cuando veía ese juego, no podía ni pensar en nada, solo pensaba que podía volar, y en mi cabeza es que es como cuando ves, no sé, como cuando la gente vería la primera emisión o la primera película en color, pues para mí fue eso, pero a lo mejor incluso más, o sea, porque no me volví loquísimo. Y más tarde, hace unos meses, buscando información sobre el juego y demás, cuando ya dije, hostia, es este, porque ya ni siquiera estaba seguro de que existiese el juego, lo vi tan pequeño y nunca más lo volví a jugar, que ni siquiera estaba seguro de que existiese. Creo que el creador, o los creadores, no sé, creo que ya hicieron algo en 3D, que a lo mejor tú lo conoces, 3D Fórmula 1, me parece que era para el ZX81. No lo he probado ni lo he jugado, pero se ve que ya hicieron algunos pinitos o tocaron algo, lo digo por el título del juego, no porque realmente lo haya jugado ni hostias, con el tema del 3D, supongo que les obsesionó bastante o les dio por ahí. Y creo que tiene un mérito impresionante el juego ese, porque realmente era 3D para mí. Y además de verdad, oye, y pues eso, nos has contado las cositas buenas, las cositas que te gustaban menos. ¿Este juego de hecho llegaba a tener final o esto? Es que me suena a mí que los niveles eran prácticamente aleatorios, ¿no? Yo ese juego, cuando lo jugaba de pequeño, avanzaba si cambiaba de zona. Es cierto que Tampoco. tienes lo del dolmen, esto que te metes Si y. tú estás mucho rato, sí, tú estás mucho tiempo, sí que, o sea, va cambiando, pero un final, supongo que tendrá un final, pero yo nunca, nunca, incluso cuando me flipé de encontrarlo, hostia, lo estuve jugando un par de días, pero tampoco hasta el punto de no tengo paciencia para ni dedos para llegar a ese punto. Me voy a poner Pero no sé, supongo que tendrá. deberes porque sé que nuestro amigo Meterre tiene un long play. Ya tengo algo para Ajá. hoy. Ah, pues seguro, seguro que, seguro, entonces seguro que se lo acabó. Pero tú Seguro que sí que se lo acabó. ni en la época ni recientemente, ¿no? No, la verdad es que no, acabarlo no lo acabé. De Bueno. niño no podía acabarlo y ahora menos todavía. Nos está contando Albert que tú cuando este juego lo recuerdas, lo recuperas, te encuentras la cinta, te pica la curiosidad y lo pones otra vez, este sí que te ha chocado un poquito más, ¿no? Este sí que dices tú que igual el paso del tiempo sí que ha pasado, sí que le ha perjudicado más, ¿no? A este juego. Es que era un juego muy, muy, muy atrevido. Me parece que era súper atrevido. Y realmente, ya digo, mira, fíjate tú que lo estamos alabando tanto, pero realmente no lo yo no lo conocía el juego, macho, realmente. Lo conocía de. No, ni sabía el título, ni recordaba si realmente existía. Entonces, claro, yo en mi cabeza tenía una experiencia de moverte libremente, que flotabas como un pájaro, como si fuese que hay un documental de dibujos animados. Y claro, lo juegas ahora y dices, hostia. Y esto realmente, que eso se vale, es un pájaro que va comiendo mariposas y va avanzando, y hay montañas ahí, y va. Esquivas árboles, pero ¿qué es esto que vale? ¿Y qué? ¿Y qué te llega luego? ¿Qué te sale luego? ¿Qué? Sí que ha envejecido, pienso que ha envejecido mal, pero es que es lo que hay, era un atrevimiento muy grande el juego este, y creo que hay que alabarlo y que la gente lo valore como cuando ves una pintura antigua, macho. Cuando ves una pintura antigua, dices, hostia, esto ahora lo con el Photoshop, sí, pero hostia, míralo, valóralo, lo que supuso en su momento y lo que te ha hecho avanzar hasta el punto en el que estamos ahora. Esos pequeños atrevimientos, ¿no? Esos pequeños adelantos que a alguien se le ha ocurrido. Y no sé, me entristece que no esté tan reconocido como se merece, porque ya buscándolo y tal, cuando ya sabía el nombre y jugó y tal, digo, hostia, voy a buscar información, porque eso tiene que ser, debo ser un desgraciado que se ha olvidado del nombre y todo el mundo tiene que estar hablando de este juego y tal, pero qué va, tío, no, 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 la gente lo conoce, algunos, supongo que en Francia, porque me decías que era francés, ¿no? Me parece que era Francés, francés. francés, correcto. Supongo que en Francia, a lo mejor, si hubiese sido a lo mejor inglés el tío,
supongo que, no por nada, sino por a lo mejor pues tenía más manos revistas y hostia, supongo que ahora lo conoceríamos más el juego. Que igual también le ha perjudicado para lo que es la fama del futuro el hecho de que, si no me equivoco, solo salió para CPC. También te lo digo, ¿eh? Sí, sí, seguro que sí. Pero es que, claro, no me suena que saliera ni para Spectrum, ni en 16-bit, ni nada, ¿eh? No creo. Y es raro que no saliese a lo mejor, sí, para 16-bits. Es una, no sé, es como tú lo ves ahora y dices, hostia, estos juegos que dices, joder, voy a probar la versión de 16-bits, aunque no hubiese tenido una máquina o lo que sea mía o lo que sea, voy a probarlo, porque Atari ST, yo tampoco he tenido esas máquinas, y es un juego que a día de hoy dirías, hostia, voy a probarlo en 16-bits a ver cómo se ve, pero no, creo que no está, estoy seguro de que no está. No, yo si no me equivoco. No me suena, sé que entiendo que por ahí vendrían lo de esto, y de hecho, uno de los motivos que me alegra mucho que lo hayas traído, yo sabía que lo ibas a traer cuando te dije, Guillo, vamos a grabar, yo sabía que lo ibas a traer, es que me ahorras que haga yo el vídeo recomendando el juego. me ha ahorrado el trabajo. Tú sabes que tengo una parte del podcast que a veces suelo solo de cuando tengo tiempo, que últimamente la verdad es que no me da abasto, lo tengo un poco abandonado, que lo quiero retomar, pero vaya, era uno de los que tenía en la lista para recomendar, el Verdi. Digo, mira, pues, mato dos pájaros de un tiro. De todos modos, me molaría mucho que jugases y lo grabases, porque me molaría ver cómo juegas y qué opinas ahora mismo. A lo mejor te pega, si no lo has jugado recientemente, a lo mejor sí que te pega un poco de hostia. Mientras estoy hablando contigo, lo estoy jugando, así que lo sepas. Luego esto, tú sabes que yo, además de live, lo subo al YouTube, así que... ¿Y luego... qué te parece el control? El control lo que tiene, ¿no? Que tienes que ir siempre jugando con los dos niveles. Y planeando, etcétera, y hombre, lo que tienes es acostumbrarse, no tiene más... Es que yo cuando lo enganché otra vez de nuevo, ya te digo, hace 5 meses o así, o 4 meses, cuando lo enganché, digo, hostia, pero ¿cómo jugaba esto, tío? ¿Cómo jugaba yo? Tocaba las teclas, ¿cómo jugaba yo esto, tío? No puedo jugar, no, me costaba mucho, hasta que ya digo, hostia, vale, pero hostia, cómo me costó mucho jugarlo, tío, en serio, te lo digo de verdad, que me costó mucho jugarlo. Te creo, yo normalmente soy torpe más con el control a los lados, cuando voy a por las mariposas y tienes que ir cambiando de nivel. Es que se te va y tienes que calcular. Hostia, si voy mucho a la derecha, tienes que calcular, pero se te va. Es difícil, ¿eh? Soy más torpe, pero vaya, lo que es mantenerte en el aire y paseándote hasta que te sale el puto pájaro de los huevos que te persigue y te da por. Sí, parece que te quiere fornicar o algo, te quiere persistir por detrás y te da por saco. Y hasta que mientras no salga y te deje ir a su bola, esto es una bendición, vamos. Pero entonces coincides conmigo en que el juego es difícil, ¿no? No soy yo que, aparte que sea inútil, el juego es difícil, ¿eh? Tiene su truco, tiene su aquel. Me alegro de que sufras también, porque digo, hostia, es que me siento gilipollas jugando este juego, porque digo, joder. Como, imagínate, de pequeño me costaría muchísimo también jugarlo. A lo mejor tampoco avancé mucho por eso. Esto le decimos al MTR Zaragoza, que se nos haga un long play ahí en directo y ya está. Y se lo acaba enseguida y nos humilla enseguida. Efectivamente. En fin, bromas aparte. Pues eso, pues nos ha estado contando cómo fue el shock, ¿no? Con respecto a lo que fueron tus recuerdos. De los mayores impactos en cuanto a videojuegos, no, creo que no se me ocurre mayor impacto, fíjate, porque cuando ves el Sonic que vas corriendo, o cuando ves el primer Mario de NES, pero cuando o la primera Atari, cuando jugué la primera vez, pero ese impacto, tío, yo creo que podría ser el mayor impacto que he tenido yo con un videojuego. Dime que es absurdo, pero es no, que... No, es absurdo, está, pero yo en mi caso en concreto te puedo decir que está perfectamente justificado, además con lo pequeñito que serías tú. Sí, era muy pequeño en aquella época. No sé qué. Si el Amstrad. Pues era muy pequeño. Podía a lo mejor. Es que no recuerdo. A lo mejor tenía 4 o 5 años. No lo sé. Pero ese juego me volvió loquísimo. A lo mejor tenía. Es que no me acuerdo, macho. Te voy a decir una fecha y no me voy a acordar. Pero sé que era muy pequeño. Y creo que es el recuerdo más fuerte. Lo que pasa es que tampoco era una cosa que comentaba mucho y demás, porque ya no sabía si había jugado, ¿no? O a lo mejor me habían puesto un vídeo o una demostración o alguna mierda y no estaba jugando, porque no encontraba ese juego. Y mira que hay juegos de Amstrad y he ido recuperando y demás, y he ido viendo los que tenía. Pero claro, que también tenía la mayoría en casete, ¿eh? Y este es un como... O sea, me refiero a la Jewel Case esta, ¿no? Pequeñita. Y este es un poco como la mayoría de los que tenía eran así. Y a lo mejor por eso ni siquiera lo tenía con los otros juegos de Amstrad y no lo jugué nunca en casa, porque no recuerdo nunca haberlo jugado en casa. Pero es un recuerdo que tenía ahí como reprimido. Y me impactó mucho volver a jugarlo. Me impactó mucho el juego. Pues nada, vamos a proceder ya a terminar. Si todavía hay algún oyente, escuchante, visualizante que no esté convencido 100%, vamos a terminar de convencerlo. Así que, Albert, a esta gente que no lo ha jugado nunca, que lo va a jugar que posiblemente lo vaya a jugar por primera vez, para convencerle en una frase, ¿qué frase emplearía para que lo juegue? Que lo prueben, porque es una experiencia, no te digo increíble ahora mismo, pero sí necesaria para entender todo lo que ha sido la evolución del videojuego. Que lo prueben, porque es una experiencia
En su momento, que se pongan con los ojos, que piensen con los ojos de un niño y que piensen cómo les hubiese impactado ese juego si lo hubiesen conocido. Y es una lástima y un crimen que este juego no esté más reivindicado, no sé. Me parece extraño que no se le diese más bombo. Pues yo incluso creo que gente mayor incluso debería... No sé por qué no se le reconoce tanto a este juego. Hay juegos que a lo mejor... es que solo a nivel técnico, a mí me parece impresionante, tío. Y a lo mejor dices, hostia, no me gusta el juego. Vale, sí, es normal. A lo mejor no lo juego de pequeño y dices, hostia, no me gusta. Vale. Pero, ¿no te parece, no te impacta técnicamente? Técnicamente es una experiencia que tienes que probar. Si te gusta el tema videojuegos, te gusta el tema Amstrad y demás, hay que probarlo. Creo que hay que probarlo, necesariamente. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. En fin, Albert, me gustaría ante todo darte muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de CP0. Decía la llamada de la gracias selva. A ti, hombre. La gracias llamada a de la ti, selva, hombre. Iba a decir yo, no te digo yo como yo. Antes de despedirnos, cuéntanos en qué fregado andas metido, qué maldad estás tramando, qué planes oscuros tienes por ahí para dominarnos a todos. Nada, estamos sobre todo estamos con cosas del podcast de estos días y alguna cosita de algún juego que queremos sacar. Y que alguno de ellos tú también sabes bastante más, incluso a lo mejor más que yo, de alguna cosa. Así que queremos esperar el mes que viene. Y eso es lo que estamos haciendo, siempre buscando un poquito cosas lúdicas, ¿no? Que es lo que realmente te anima. A lo mejor haces una parte al día de curro y una parte de esto, y esto es lo que realmente te llena mucho. Estar charlando ahora un poquito, o estar haciendo estas cosas, te da la vida, macho. Te da la vida. Y además de verdad. En fin, es verdad, es verdad. Pues Albert, lo dicho, muchísimas gracias y nada, como siempre digo, esta es tu casa, sobre todo si pagas la hipoteca, como diría el amigo Cecultur. Y pues nada, que nos seguimos en contacto y ya volveremos en alguna próxima ocasión con alguno de los más jueguitos que tengas tú por ahí. Y sobre todo, repito, que sé que tú eres una persona muy reacia, que te ha costado mucho salir del cascarón y que de hecho incluso en tu propio podcast, que es Fase Bonus, que es tu casa, te ha costado mucho animarte a dar un poco más la cara y salir y colaborar. Te tengo que dar muchísimas gracias porque hayas venido. No, gracias a ti por haberme invitado. Sabes que no podía negarme si me invitas tú y sabes, no te lo digo por quedar bien, porque sabes que no he ido a ningún otro, así que sabes que no lo digo por quedar bien. Y me gustaría hacer una recomendación, si no te importa, supuesto, muy rápida. Por supuesto. Porque estos días, hace como 3 años o así, me bajé, ¿cómo se llama, tío? Lo de la mierda esta del jefe infiltrado. El aprendiz. ¿Pero qué versión? ¿La americana o la inglesa? No, la inglesa, hombre, no me jodas. Ah, la inglesa con Alan Sugar. Claro. No voy a ir con el Donald Trump, macho. Uh-huh. ¿No? Y joyo, si el que tenga curiosidad, que seguro que el que esté escuchando esto es de Amstrad, seguro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si a ti te mola Alan Sugar, porque he visto en Instagram que tienes libros y hostias, uh-huh, y la figura creo que te mola, ¿no?, de Alan Sugar. Uh-huh. Y que recomiendo bastante, aunque sea un poquito así, ¿no? Yo lo he visto alguna vez ya, sí. Y recomiendo que hay un paquete con un torrent por ahí circulando que está todos los episodios, y de vez en cuando me pongo alguno, hacía un tiempo que no me ponía y yo seguramente me pongo alguno porque mola verlo. Si te mola la figura de Dan Sugar, recomiendo a la gente que le dé un vistazo, porque es un personaje curioso, tío, y el tío es muy inteligente, me parece muy inteligente. Lo es, de hecho. Alan Sugar tiene cierta relación especial con la zona de donde yo vengo. Primero, porque algunos de los tratos con José Luis Domínguez lo ha cerrado en el hotel de Los Monteros de Marbella. No tenía ni puta idea. Eso lo viene en uno de los libros de esos que tú has visto en la estantería, venía ahí. Sí, 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 sí. ¿No? Que cerraba, sí, sí. Que se solían reunir. Hostia, el Don Pepe o Los Monteros. Eso no lo recuerdo. Uno de los dos, que son hoteles de los de toda la vida de, sí, de sí, Marbella. De aparte, él compró, lo que pasa es que al final no sé qué va a hacer con él, si lo va a especular o lo iba a restaurar. Él compró un hotel en Fuerola, que era el Bible. Uh-huh. También y él tiene casa en Ojén o Aristán, uno de los dos. Es una de las, digamos, lo que él podríamos decir el gran área de Marbella. Uh-huh. Esto ya está metido en la serranía de Ronda, esto ya está, digamos, en alto, está en montaña. Uh-huh. Y es una zona muy exclusiva, con donde hay chaletazos de noche. Yo trabajo ahí mucho con el tema de montaje de salas de cine. Uh-huh. Y vaya, vive en una zona de hablando malamente, ¿no? Sí. De madre. Y suele veranear de vez en cuando por allá, suele ver por ahí por la zona. Y de hecho yo me tiré mucho tiempo antes de venir a Alemania, yo siempre lo digo de broma, o no, que yo tenía un Schneider CPC 464 en el maletero de mi coche, porque cada vez por si acaso, por si lo veías, ¿no? No, porque este muchas veces se ponía en Twitter a subir fotos de mira lo que estoy viendo, por si reconocía dónde estaba para irme flechado para allá, ¿sabes lo que te digo? Y de hecho una vez él subió fotos de que él le gusta mucho hacer ciclismo.
Y subió una foto. Lo que pasa es que el cabrón, yo creo que por seguridad, él se lo tendrá bien hecho y la subirá más tarde, ¿no? Hombre, sí, yo creo que seguro es eso. Subió una foto en la que la iluminación más o menos coincidía con la época del día en el que estaba tuiteando. Y decía, aquí haciendo una pausa que he conocido a no sé quién y reconocí la carretera, que era la carretera. Pero tú sabes, Chema, ¿sabes que estás, montaña? Dime. ¿Sabes que estás a un punto, tío, de subir de nivel a nivel de acosador, ¿eh? O sea, tú lo sabes. No, yo no tenía claro, yo llevaba la tarjeta del abogado en el bolsillo para cuando me cogiera la policía, ¿no? Cuando la chuca dijera, quítame al gordo este de encima. Estaba más que claro. Pero eso, un día subió la foto y más o menos por la iluminación coincidía y la carretera la conocía. Y digo, hostia, 20 minutos estoy ahí. Y salí zumbando. Digo, a ver si me lo cruzo. Y que vale, me lo crucé. Hostia, la madre que parió. Me hubiera gustado. Mira que a mí como político no me gusta, ¿vale? Este está en la Cámara de los Lores, en Inglaterra. Le dieron... Pero, ¿quién te gusta como político? Es que les pasa la piedra a todos, pero en fin. A la guillotina, mejor dicho. Vaya, os digo, ya me van a meter en la cárcel. No he dicho nada, señores, agentes del FBI que están escuchando. Es algo simbólico. Ya te digo, de tema rollo político de este tío no me hace ni puta gracia, pero así que como como jefe tampoco me gustaría tenerlo, que tiene pinta, es un cabrón que te caga. Pero así como personaje, hecho a sí mismo, y sobre todo como tú dices, que en The Apprentice está en su salsa. Y el tío está ahí, pero pega unas pullas verbales de... Sí, él corta, él habla muy claramente y que a lo mejor luego no es así. Yo creo que será un poco el papel también, ¿no? Que hacen tendrá unas pautas. Sí, es así, sí. Pero tiene pinta, yo me lo imagino así, por lo poco que he leído y demás, y lo poco que se comenta de él, yo sí que me lo imagino así, me lo imagino bastante auténtico y que sea el personaje ese que está interpretando, que sea él mismo. No, es él. Si no, síguele en Twitter y ya verás tú. cuando se engancha alguna bronca con... Cuando dice algo a lo mejor un poco polémico y le empieza la gente a putear y se dedica a insultar, ¿no? Pero insultar a la gente en Twitter, yo me descojo, ¿no? Hay que ver un tío que tiene centenares de millones, que tiene un... Hombre, y si no puede insultar por Twitter, ¿para qué le vale ese dinero, tío? Pues también, pero digo, un tío que tiene cientos de millones y que puede pasar de todo, que puede vivir el resto de su vida en su barco, que no le falta cuenta de Twitter. Lo suele tener en Gibraltar y está el cabrón aquí en Twitter echándole cuenta a la gente y llamándole scumbag y... Bien que hace, hostia. Todo el barrel twat y historias así. Me tuve en inglés y puedo insultar en inglés, no me dicen, no me pilla el algo. En fin, que ya estamos de variados, macho, hay que ver la pinta como se... Perdón, ha sido culpa mía, a quien le mole la figura de... O tenga curiosidad simplemente por la figura de Alan Sugar, que se baje ese pack de episodios que está por ahí y que por lo menos le va a parecer curioso. Pienso que le va a parecer curioso. Pues no puedo más que estar de acuerdo contigo. Y si tenéis también curiosidad, hay un capítulo de la Casa de Empeños en Inglaterra en el que llevan un astro CPC a empeñar. Y, o sea, empeñar, venderlo. Y le daba 100 libras al pavo. ¿Y qué te parece? ¿Te parece barato o caro? Si lo quieres buscar. A mí me parecía caro de la hostia en su momento, que no hace 3 o 4 años, pero vamos, está... Ahora sí. En fin, Serafín. Albert, lo dicho, muchísimas gracias y para cuando quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias a ti y ya sabes que igualmente. De acuerdo, Chema, un abrazo. Un abrazo muy grande. Y vosotros, oyentes que estáis al otro lado del YouTube, del iVoox y del iTunes, muchísimas gracias por estar nuevamente ahí, a pesar de la chapa que damos muchas veces, que nos callamos ni debajo de agua. Recordaros, como siempre, que nuestra vía de contacto son cp0@gmail.com si preferís el correo electrónico, o nos podéis mandar un tuit a la cuenta @cp0 o un mensajito privado que están abiertos. O no, o si preferís un mensaje en iVoox, podéis mandar un mensaje en iVoox, o si queréis dejar un comentario en YouTube, dejar un comentario en YouTube. Y como siempre digo, contadnos qué os parece, qué nos parece, qué cambiaría y qué dejaría y qué cambiaría. Y salvo al presentador, que es lo único que va a seguir viniendo aquí, porque es que si no, ¿quién lo va a hacer? Para lo que queráis, CP0 vuestra casa. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.